la Biblioteca de Babel. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 anaqueles por el lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de 2 pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que se desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A la izquierda y a la derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie y otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, cuando se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir que este espejo, que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué es esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen lo infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan un hombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado aquí en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso el catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir en pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto no faltarán menos piadosas que me tiren por las barandas. Mi sepultura será al aire insondable. Mi cuerpo hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis revela una cámara singular con un gran libro circular de lomo continuo, que da todas las vueltas de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Másteme ahora por repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada lado de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras del dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirían las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de las trágicas proyecciones, es quizás el hecho capital de la historia, que quiero remontar a algunos axiomas. Primero, la biblioteca existe ab aeterno. De esa de verdad, cuyo colorario es inmediato, es la eternidad futura del mundo. Ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, que el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de las letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que en mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de los símbolos ortográficos es 25. Esta comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594,
constaba de unas letras, MCB, perseveradamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice, oh, tiempos, tú, y que al tiempo están en tus pirámides. Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es causal y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impermetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz, diferente al que usamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad en 410 páginas de interminables MCB, que no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCB en la tercera línea de la página 71 no era lo que puede tener la misma serie en otra posición de otra página. Pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido de la que formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe del hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador abundante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano de Guarinay, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones del análisis combinatorio ilustradas por ejemplo en variaciones con el contenido o repeticiones ilimitadas. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Ese pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, los 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, números que, aunque veinticientimos, no es infinito. O sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro de todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro de todos los libros, el tratado de Beda pudo escribir y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron soñadores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo buscaba, además, bruscamente, que además usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía,
que para siempre vindican los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigios para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disfrutaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían desempeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas que ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que en esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema surgió que cesaran las búsquedas y que además todos los hombres bajaran de letras y símbolos hasta construir mediante un improbable don del azar esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en el cubilete prohibido, y débilmente remedaban lo divino que era desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, ojeaban con fastidio un volumen y condenaban a anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se le debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros de su frenesí que destruyó, negligen 2 hechos notorios. 1. La biblioteca es tan enorme que toda la reducción de su origen humano resulta infrastísimal. Otro. Cada ejemplar es único y reemplazable, pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que estas consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror de esos fanáticos que provocaron. Nos surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor de los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razones de los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esa zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en búsqueda de él. Durante un siglo, fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el sitio B, consultar un libro previamente que indique un libro C, y así hasta el infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumido mis años.
Me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que un instante en su ser tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el insaciable albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden con una divinidad que delira. Esas palabras no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también notoriamente. Prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado, y otro El Calambre del Yeso, y otro Axaxaxaxmlo. Esas proposiciones, en primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis ya figura en la biblioteca. No puedo cambiar o combinar unos caracteres de D, H, C, M, R, L, C, C, T, T, J de la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no conciernan un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que sea uno algo uno de los lenguajes del hombre, del más poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esa epístola inútil y palabrería ya existe en uno de los 30 volúmenes, de los 5 anaqueles, de uno de los cuantos incontables en hexágonos, y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo de biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa. Y las 7 palabras que definen tienen otro valor. ¿Tú que me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metodológica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distintos, además de distritos, en los que los jóvenes se prosperan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran el bolendismo han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo para una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar en el mundo que es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores, escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites olvidan que los tienen los números posibles de los libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repito, sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa alegre esperanza.